Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí hoy, nuestro último día del seminario de literatura infantil y juvenil, un evento organizado por Fundalectura y Idarte, SACLIJ, con el apoyo de la Cámara del Libro y de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Tenemos hoy una mesa que se llama Diversas miradas a un mismo país. Pero antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer, como antes de hacer la introducción y de presentar a los invitados que tenemos hoy, quisiera decir unas palabras relacionadas con todo el seminario, que en un principio pensé decirlos al final, pero como el tiempo es tan corto, dije después me quedo sin eso y me parece importante asegurarlas. Y es que este seminario es producto de una necesidad que tenemos de visibilizar la literatura infantil colombiana. O sea, que nuestra literatura se conozca más, que la conozcan los padres de familia, las madres de familia, los profesores, los bibliotecarios. Es una literatura que ha crecido muchísimo y pues yo lo digo con perspectiva histórica porque me la he estudiado toda y realmente mirando el seminario y viendo estos corpus que logramos armar con diferentes temáticas, que las temáticas fueron elegidas no gratuitamente, sino porque había suficiente obra para armar un corpus y para poder hablar sobre eso. Entonces, me parece importantísimo que se hagan estos espacios de reflexión, de mirar con más detalle nuestra literatura, que ha crecido mucho, y sobre todo que incluso en las compras públicas se debería tener por ley un porcentaje obligado de libros de literatura infantil colombiana, sin sacrificar la calidad, por supuesto. Eso pasa en muchos países, pero aquí no. Aquí nos encanta lo de afuera, y ahora con el dólar tan caro, creo que es como un desperdicio. Y sobre todo que tenemos autores comprometidos genuinamente, tenemos obras de mucha calidad. Si no hubiera, uno dice, bueno, pues echamos mano de lo de afuera. Pero es que realmente ya hay una literatura vigorosa que cada vez crece más. Entonces creo que es muy importante pues este seminario, pero también esta visibilización. Yo pensaba, ¿por qué tan importante lo de las compras públicas? Para muchos niños de este país, la única manera de tener acceso a estos libros es precisamente a través de lo que se compra, que va a bibliotecas, sí, a bibliotecas públicas, a bibliotecas escolares, a jardines infantiles, porque pues no hay librerías, tampoco hay poder adquisitivo para estar con... O sea, incluso imaginémonos este país tan diverso, tan grande, de lo cual vamos a hablar ahora. Eso era lo que quería decir. Antes de entrar en el tema, creo que ha sido un seminario maravilloso y hoy vamos a hacer una sesión que sé que va a ser igualmente maravillosa. Nuestro tema de hoy son diversas miradas a un mismo país. Voy a hacer una pequeña introducción para darle la palabra a los invitados. Ese es un tema que es abordado por diferentes perspectivas y diferentes géneros dentro de la literatura infantil y los libros para niños. Porque no es solo literatura, es abordado en la literatura por la novela, por el cuento, por la poesía, pero también por los libros informativos. Cuando yo digo libros informativos, para las personas que no están familiarizadas con los libros para niños, pues es un género muy particular porque no es un libro de texto, ¿sí? Es un libro, no es un informativo noticioso, eso es un libro que, digamos, es un libro de no ficción, cuyo fin, su objetivo es como divulgar el conocimiento científico, social, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, científicas, pero en un lenguaje pues como más cercano a los niños, a los jóvenes e incluso al público en general. Yo conozco mucha gente adulta que no es científica y que se encanta y se apropia, digamos, o se encanta leyendo libros informativos maravillosos. Sin embargo, es un género que ha sido un poquito
mal comprendido, diría yo, porque, al menos en nuestro país, porque se le didactiza demasiado, se le pedagogiza y se le instrumentaliza. Entonces uno ve a veces libros muy bonitos, pero siempre con las guías, con que mire, haga esto, con lo otro, con ese afán que tenemos los adultos siempre de estar controlando lo que le pase a los niños y hasta el aprendizaje y las lecturas. Yo creo que el libro informativo, hay unos libros informativos bellísimos que vamos a ver hoy también, que también tienen que ver con la crónica o tienen que ver con, como les decía, con la ampliación de referentes, con la posibilidad de que los niños respondan sus genuinas preguntas frente al mundo, frente al universo. Entonces, como vemos, es un tema abordado desde muchos lugares. También al mirar el corpus o mirar un poco los acervos y las listas, nos damos cuenta que hay temáticas que empiezan a aparecer afortunadamente, que estaban como borradas de nuestro país. Por ejemplo, esa diversidad cultural o la presencia del universo de los indígenas, de los afros, de los palenques, o sea, tenemos una diversidad. Por supuesto que si nos demoramos tanto tiempo en reconocerlo, la Constitución del 91, apenas en el año 91, nos reconocemos diversos, plurilingües, o sea, con una multiplicidad de lenguas, con una diversidad, entonces, pues la literatura infantil también se ha demorado, pero finalmente uno ya empieza a ver. Y empieza a ver, y la lista, por ejemplo, que se escogió. Estas listas, pienso yo que deberían seguirse ampliando, seguirse enriqueciendo. Yo creo que va para allá y retomar incluso libros anteriores para armar esos corpus que ojalá sean objeto también de acercamientos, de investigaciones, de crítica. Nos hace mucha falta la crítica de verdad. Ángel Rama decía, la crítica no crea las obras, pero sí crea la literatura, y la crea como un tejido de significaciones que al ser mirada de esa manera y analizada, pues va mejor, digamos que le va a elevar como el nivel a la literatura, porque son lecturas mucho más agudas, pero al mismo tiempo nos permiten mirarnos en conjunto y reinterpretarnos, interpretar los niños, su cultura. Entonces, pues es como que ojalá vayamos para allá. En esa lista tenemos algunos, voy a leerlos, bueno, Así vivo yo, de Pilar Lozano, que voy a hablar de ese libro, El árbol de los tucanes, de Celso Román, bueno, Así vivo yo es de Random House, El árbol de los tucanes de Celso, con ilustraciones bellísimas de Michi Peláez, de Panamericana, El Moán, de María Inés McCormick, con ilustraciones de Paula Ortiz, de SM, La voz de los hermanos mayores, de Clarisa Ruiz, con ilustraciones de Alecos, de SM. Ceiba, de Ángela Cuartas, de SM. Adiós, de Candelario Obeso, con ilustraciones de Juan Camilo Mayorga, que es una obra que vamos a tener hoy. Narraciones indígenas de la sierra, de Adi Martínez, de Norma. Narraciones indígenas de la selva, de Juan Cairú Náfaro y Sabina Londoño, de Norma. Narraciones indígenas del Río Grande, de Francisco Ahué, de Norma. Y narraciones indígenas del desierto, de Ezequiel Prieto, de Norma. Barú, la mariposa azul, de Sarita Kendall, con ilustraciones de Elizabeth Bules, de Norma. El hombre caimán y otros cuentos colombianos, de José Luis Díaz Granados, con ilustraciones de Dipacho, también de Editorial Norma. El espíritu del páramo, de Celso Román, Paula Romero y Emanuel Laverde, de Monigote. Seguramente faltan muchos más libros en la lista, como en todas, pero pues esa es un poco la intención de seguir ampliando esos acervos, o ese conocimiento y esa divulgación. Bueno, ya con esta introducción, ¿se perdió el sonido? Yo mismo, sí, ya, perdón, qué pena. Bueno, voy entonces a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Celso Román, escritor nacido en Bogotá, doctor en medicina veterinaria, maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia,
Gracias a una beca Fulbright, recibió el título de MFA Sculptor del Instituto Pratt de Brooklyn, New York, y fue invitado al Taller Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Tienes muchos premios, Celso, voy a nombrar algunos. Muy premiado nuestro Celso y muy importante. Distinciones literarias, primer premio en el concurso del libro de cuentos Universidad del Tolima, premio 90 años del espectador, premio ENCA de literatura infantil, premio Asociación Colombiana para la Literatura Infantil ACLI, premio Ciudad de Bogotá, premio Netzahualcóyotl de México, premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma y Fundalectura. ¿Eso fue con el Imperio? Sí. Sí, el Imperio es correcto. De las Cinco Lunas, sí. Que llevó su nombre a la lista de honor de IBI, premio CREA Digital del Ministerio de Cultura de Colombia por la adaptación de una leyenda indígena en Vera del Pacífico colombiano. Comprometido con la ecología, recibió el premio Maestro de Maestros de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá y el premio Chairman's Award de Londres por su contribución a la formación ambiental de niños y docentes. Galardonado como egresado distinguido por la Universidad Nacional en el área de creación artística y cultural. Pues más de, yo no me sabía eso, con más de medio centenar de libros publicados en el año 2018, la Cancillería colombiana lo nombró embajador cultural de Colombia ante el mundo por su trayectoria en el campo de la literatura infantil. O sea que tenemos a Celso con su trayectoria maravillosa. Pilar Lozano, periodista, escritora de literatura infantil y juvenil, promotora de lectura y escritura. Durante 23 años, fue corresponsal independiente en Colombia del diario El País de España. Ha publicado 20 libros, entre ellos La historia, Los viajes y la abuela, Socaire y el capitán loco, La estrella que le perdió el miedo a la noche, Turbel el viento que se disfrazó de brisa, Colombia, mi abuelo y yo, Crecimos en la guerra, Historias de un país invisible. Era como mi sombra, novela juvenil sobre la amistad de dos niños guerrilleros, fue incluida en la lista de mejores libros de la Fundación Cuatro Gatos en 2015 y en la lista White Ravens en 2016. Y Juan Camilo Mayorga, diseñador gráfico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, allí encontró un gusto especial por la ilustración de libros. Ha explorado mucho la técnica de la acuarela con la que ha ilustrado la mayoría de sus libros. Ha centrado su trabajo en ilustración de libros para niños, lo que le ha permitido comprender cada vez más este universo y le ha permitido publicar con diversas editoriales a nivel local e internacional, como SM, Castillo, Rey Naranjo, Lo que Leo, Norma, Cataplum, entre otras. Muy joven, me parece, para haber recibido tantos premios, don Juan Camilo. Reconocimientos entre estos están Children's Book Illustration 2011 de Varsovia, Polonia. Participó de la Bienal de Ilustración de Bratislava en 2015, hizo parte del catálogo iberoamericano de ilustración de SM y del catálogo de ilustradores de Seúl, Corea, de la exhibición y el catálogo de Seúl, Corea 2019. Bueno, entonces, como se dan cuenta, tenemos tres invitados de lujo con los que vamos a conversar. Entonces, yo quisiera empezar con Celso, vamos a hablar de su libro El árbol de los tucanes. ¡Ay, mírelo aquí también! El árbol de los tucanes con unas ilustraciones bellísimas de Michi Peláez. Yo voy a hacer una síntesis pequeñita sin spoilear el libro, pero pues es esa relación entre los tucanes y los frutos que se ofrecen en los árboles, y es muy bello cómo se va dando esa relación y esos temores por un lado, pero después cómo esa naturaleza así tan imbricada y todo lo que le pasa a los tucanes cuando finalmente uno de los frutos acepta ser su alimento y toda esa transformación que se da en la naturaleza. Ese cuento me hizo pensar mucho en Humboldt, que hace poco terminé de leerme una biografía de Humboldt y yo decía, pues que este señor fue el que nos mostró esa relación tan orgánica de la naturaleza. Sí. Entonces, yo quería preguntarte, Celso, pues por este libro, ¿cómo fue, cómo los orígenes, el proceso creativo, sí, como eso que hay detrás de este hermoso libro? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy agradecido por esta invitación a un evento, a un panel tan importante con estas lumbreras que nos acompañan en la tarde.
Y mira, Beatriz Elena, el libro, posiblemente el libro de Humboldt es La invención de la naturaleza de la alemana Wolf o inglesa, Ay, sí, maravillosa Teresa Wolf, biografía. creo que se llama. Pero Ay, es hermosísimo ese libro, porque realmente lo que Humboldt tenía era una visión del universo integral, que es lo que nosotros hemos perdido en nuestra sociedad. Nosotros ya miramos el mundo segmentado, entonces nos vamos perdiendo la parte más hermosa, que es la relación de vida que hay entre los objetos. Y este libro, El árbol de los tucanes, empezó en la costa pacífica. Yo, por el trabajo que tengo de educación ambiental, he tenido la suerte de recorrer muchas partes de Colombia. Y cuando estaba en la selva del Pacífico, una madrugada, pues estábamos acampando por allá en un territorio en Veracatío, la cosa más hermosa. Entonces por la mañana me dijeron, mire, mire, llegaron los tucanes, llegaron los tucanes. Y me he levantado yo hoy en la neblina de la madrugada, un árbol lleno, florecido y con flores y con frutos, y lleno, lleno de tucanes que estaban comiendo allí las frutas. Digo yo, ¿qué cosa tan maravillosa es esta? Entonces yo creo que hay que escribir una explicación mágica de... Una explicación a partir del amor de por qué los tucanes tienen tantos colores en el pico. Entonces, utilizando el mecanismo del mito, no quiero decir mecanismo, sino la explicación mágica del mito de creación y de la leyenda, había que inventar una historia en la cual, a partir del amor, el tucán adquiere los colores y está la generosidad de las frutas que le dan precisamente alimento. Y ese alimento que reciben ellos es el que les da los colores finalmente. Y este libro lo leen en muchos colegios. Y hubo una controversia tremenda, porque a los niños, no quieren que los niños aprendan sino cosas como en abstracto. Y aquí la cosa es que la semilla cuenta como el pajarito la devora y pasa por un camino tibio del sistema digestivo, y cuando sale, sale con la caca. Y eso fue el escándalo. Pero los niños, aquí dice caca, profe, aquí dice caca. Porque precisamente el ciclo de la vida es ese, que todo, al estar interrelacionado, unas cosas dependen de otras, y precisamente cuando las semillas pasan por el sistema digestivo de los pajaritos, al caer, ellos hacen lo que se llama una pregerminación dentro del sistema digestivo, y al caer a la selva, ahí nace el arbolito y sigue la reproducción. Entonces, mira, la idea era no decirle a los niños qué es cómo es el proceso. Eso, ahí está. Ay, es bellísimo. Ahí lo tienen. Y cómo las semillitas van creciendo, y finalmente todos los árboles dicen, no, qué maravilla servir de alimento a los otros. Y ahí quedó, ahí fue como el libro surgió, porque todo es un proceso y eso es lo que nos enseña Humboldt, es un proceso de observar e interrelacionar las cosas. Porque yo sé que aquí hay una viajera extraordinaria que se llama Pilar Lozano, que seguramente ahora nos va a contar de sus aventuras en este país también. Celso, y un reto así grande con este libro. Bueno, el reto era precisamente cómo no ser didacticista, cómo no caer en que le vamos a enseñar a los niños una cosa, porque los niños son muy inteligentes y los niños, cuando les quieren vender algo, ellos lo rechazan. En cambio, cuando se les cuenta una historia y en esa historia suceden cosas que tienen que ver con la vida misma, ellos ya empiezan a entender que eso es también parte de nosotros, ¿no? Todos tenemos nuestro proceso de alimentación, y alguna vez contigo tal vez estuvimos hablando del Tunjo, de la leyenda del Tunjo, donde el Tunjo hay que alimentarlo con quinoa. Y entonces el Tunjo come la quinoa y cuando pasa por su sistema digestivo hace unas cagarrutas de oro, de feca oro. Y por eso los que tienen un Tunjo se vuelven extraordinariamente ricos. Entonces a los niños les daba risa porque yo les decía que hay una ley de la fisiología que dice que lo que uno toma de alimento en peso, cuando hace la digestión, es el mismo peso. Ese es un proceso de la alimentación científicamente comprobado. Entonces se morían de la risa porque yo les decía, hagan la prueba un día de comerse solamente, por ejemplo, una libra de papa.
se la comen, esperan que haga la digestión y la pesan cuando salga y verán que pesa una libra. Entonces, fíjate cómo además tiene que haber un, tiene que haber algo de humor, tiene que haber cosas de alegría dentro de lo que uno proponga para los niños, porque ellos con esa picardía se ríen de todo. Entonces, qué bueno hablar en ese lenguaje donde podemos establecer una serie de sonoridades que resuenan en el corazón de los lectores, chiquitos y grandes, por supuesto. Claro, claro. Gracias, Celso. Bueno, vamos ahora a Pilar. Pilar, este libro, Así vivo yo, ay, que es maravilloso. O sea, uno se va, es la voz, son varios niños. Aquí recorremos Colombia también, como casi todos los recorridos que hace Pilar, la viajera por Colombia. Y en esta, pues son niños de diferentes lugares del país, del Pacífico, del Eje Cafetero, de La Guajira, ¿sí?, del Palenque, pero que con su voz cuentan cómo viven ellos, pero lo cuentan con muchísimo detalle. O sea, uno se quiere quedar en cada uno porque describen las casas, las comidas, la relación con los adultos, lo que tienen que caminar para ir a la escuela, ¿sí? Es un libro muy bello con ilustraciones de María Fernanda Mantilla. Yo quiero también mostrar aquí algo así, es un libro muy, muy agradable de leer, pero sobre todo con esas voces tan diferentes, esas voces tan reales de esos niños. Cuéntanos un poco cómo logras esto, que hay detrás de, porque debe haber muchos viajes detrás de esto. Yo no puedo escribir sin viaje, me queda muy difícil. Entonces, esta fue una idea, María Fernanda Paz, que era la editora en ese momento de Random Infantil, me dijo, queremos hacer un libro sobre Colombia, quiero que hagas un libro sobre Colombia. Yo acababa de hacer un trabajo para un proyecto que existe en Antioquia, que se llama Secretos para Contar, que Celso también participó, sí, que son libros para campesinos, y era como el hombre y su cultura. Entonces, ¿cómo vive un campesino a la orilla del río, en el mar, en la montaña, en el páramo? Entonces dije, hagamos lo mismo para niños. Y elegimos los sitios, son 11, ahí está como el país entero, que un poco los libros cuando yo era chiquita, un poco lo que yo he hecho, yo tengo 20 libros y 13 hablan de Colombia, y un poco lo que me llevó a hacerlos es como ir descubriendo un país. Empecé a viajar como periodista por todos los lados, yo decía, habla de mí, ¿por qué esto nadie me lo contó? Entonces un poco esa idea fue la que me llevó a hacer estos libros que hablan de geografía, de historia, de la variedad y la riqueza cultural que tenemos. Entonces, un poco también era como, yo no tengo por qué ir a contar y mirar como yo de la ciudad, ir y mirar al otro y contar mi visión sobre el otro, sino ellos mismos contar su historia. Yo creo que es un respeto por el otro, son los niños los que hablan. Entonces, pues me sirvió porque, claro, me dijo María Fernanda, me dice, pero tú conoces ya todos los sitios. Dije, sí, pero yo voy a hablar desde los niños y tengo que hablar con ellos. Y ese conocimiento del país me sirvió para, en poco tiempo, lograr que ellos me contaran cosas que los distinguen, ¿no? Cada retazo del país tiene una forma de vida, tiene un lenguaje. Entonces, por eso el libro tiene un glosario al final. Y yo necesitaba utilizar esas palabras porque yo iba a hablar en primera persona. Todas las historias están narradas en primera persona. Y no necesariamente cada historia es la historia de un niño real, de un solo niño, sino en muchos casos, por ejemplo, los niños del Putumayo, me encontré con un grupo de niños, hablamos de todo y armé un solo personaje. La niña llanera, es que llegué al internado llanero yo buscando un niño, yo pensaba en un niño, no sé por qué, esas pendejadas que no tienen. Dije, pues que sepa enlazar, que sepa bañar, que sepa colear, pues un niño. Y llego yo y sale una niña de 8 años, llena de pequitas, que ama su caballo, que se llama Amarillo, y que lo único que sueña es con que llegue el viernes para irse a su finca y abrazar a su caballo. Ella lo maneja con las orejas, sabe sabanear, con su hermana les gusta andar solas por el llano y van cantando coplas. Entonces, eso, los Nukakmaku, que tal vez fue lo más difícil de lograr, porque yo había estado en campamentos Nukakmaku, estuve cuando en un campamento intermedio, ¿no? Porque ellos lo sacaron de su tierra grande, como dice Mónica Nukak en mi historia, los grupos armados. Entonces les hicieron un sitio intermedio entre San José del Guaviare
y su tierra. Ahí los visité y luego los visité en San José del Guaviare para hacer notas periodísticas. Entonces yo tenía muchas ideas de ello, había hablado con ellos, pero no había hablado con una niña. Y claro, los tiempos son cortos, la plata también escasea para hacer este tipo de libros. Y creo que lo más paradójico es que la entrevista que hice con la niña Nukak, finalmente fue una, la que me sirvió fue una que hice por celular, porque yo fui, aproveché un viaje periodístico de un día a San José, le dije a mi amiga Ligia, que es la de la oficina de cultura allá del Guaviare, y le dije, necesito una niña Nukak. Entonces me dijo, sí, te la tengo. Entonces yo la cogí y hice una cosa absurda, que no debe hacer, que era grabarle, y menos a una niña Nukak. Pero yo tenía las preguntas también ya como concretas, ¿no? Que me hablara de su casa, de invierno, de verano, que me hablara de los juegos, de cómo los hacían. Me dijo frases, me encanta una frase que ella me dice, es que los canastos de nosotros son como las maletas de ustedes. Eso me pareció tan bonito porque ella trata, ¿no? Entonces la grabé y como pasan esas cosas cuando uno va a la carrera, pues la grabación no quedó. Entonces llamé a Ligia, le dije, Ligia, auxilio, necesito que me ayudes. Y me la puso al celular y ella lo dejó. Cuando ella le hablé, lo dejó y después ella habló más con la niña y la volví a llamar y le dice ya, porque yo necesitaba sus palabras, ¿no? Yo puedo hacer un relato general de los Nukak, porque había estado en sus campamentos y conocía mucho de ellos, pero me faltaba esa voz, esas cosas de ella, ¿no? El armadillo, contándome cómo el papá le llevó el armadillo y cómo los otros niños tienen micos de mascota y cómo se los llevan aquí, cómo el papá no puede cazar danta ni venado, porque dentro de su cultura la danta y el venado son muertos con forma de animal. Todas esas cosas, entonces es el retrato, pero a través de ellos, de lo que ellos piensan. Y, ¿no? Y unas frases preciosas, o saber eso, el niño que es pastor de cabras en La Guajira, y entonces el tío materno, porque es muy importante en la cultura guayú, los tíos maternos, el tío materno le enseñó a imitar el canto de los pájaros con un limón al que le hace huequitos, y ese sonido es el que le ayuda a controlar las cabras. No, yo amo ese libro también, es un recorrido por Colombia, y es un recorrido que, pues, cuando hablo con los niños lo complemento con mi libro de historia, porque está en la historia del palenque de San Basilio, entonces toda la historia del horror, es un horror del mundo, pues, cómo permitimos 300 años de traer seres humanos, esclavizarlos para generar la riqueza de otros. Entonces, eso, y lo bonito es eso, ese que mostrar a través de ellos cómo valoran su propia cultura, ¿no? Entonces los niños de San Basilio, que tienen los cuadros, que tienen su propio idioma, entonces también pongo ahí algunas frases y trato de explicar esa, cómo es cada uno de esos idiomas, ¿no? Y son niños que son bilingües, los niños indígenas colombianos son bilingües, los niños de San Basilio son bilingües, y cómo durante mucho tiempo los hicieron sentir que ellos eran menos porque hablaban, como les decían, un español mal hablado. Entonces el valor es una de las pocas lenguas criollas que existen en el mundo, y en Colombia son dos, esa y el creol que se habla en San Andrés, y que nacieron, porque claro, los esclavos venían de distintas tribus, no se podían conectar, no podían comunicarse entre ellos, y se inventaron idiomas para poderse comunicar. Es eso. Entonces, es increíble. Quiero mucho. No, de verdad que es increíble lo que, o sea, bueno, increíble desde el punto de vista maravilloso lo que está sucediendo hoy en día, porque al menos pues ya nos estamos reconociendo. Yo me leía este libro, me lo releía y me daba como una emoción, porque es que cada voz, cada niño lo hace viajar a uno diferente, porque realmente es muy genuino, muy auténtico, muy, muy, muy imbricado con su cultura, ¿sí? Pero también me hizo acordar de una cosa terrible, voy a contarla porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo de niña en el colegio, o sea, en un colegio de católico, apostólico, romano, sí, de monjas, de una ciudad medieval, yo nunca, o sea, en ningún libro de texto, en todos los libros de texto que yo estudié, los indígenas habían desaparecido. Eran, sí, grupos que ya habían, yo vine a saber muy tarde, y me da pena contarlo, pero es verdad que había comunidades indígenas vivas,
Y yo decía, ay, no puede ser, no puede ser. O sea, de verdad que arrastramos una cosa muy fuerte y a mí me da mucha alegría que nuestra literatura infantil esté hoy en día, pues ya como cogiendo esto por de frente, lo mismo lo que hace Celso, la naturaleza, el entorno, pues lo que somos, esa diversidad y esa riqueza. Lo que son. Una pequeña anécdota quiero contar ahí, ya que hablas de este tema, con el libro La Historia, Los Viajes y la Abuela. Entonces, en un colegio, una profe me contó, me decía, mira, aquí hay una niña que decía que ya no tenía sangre indígena, que ella no, y que no, que ella era blanca. Se leyó el libro y terminó escribiéndole una carta a sus ancestros indígenas. Y otra niña se me acercó cuando le firmé el libro y me dijo, yo me avergonzaba de mi apellido. Ella era del Putumayo. Me avergonzaba de mi apellido y ahora me siento orgullosa. Entonces eso, pues, da mucha felicidad. Y yo creo que era como contar eso, lo que yo empecé a encontrar cuando empecé a viajar a los 22 años, de que a Carora, a Barate, a todos los sitios, y bueno, yo decía, hola, ¿y a mí por qué no me contaron? Y eso, claro. Y me hubiera encantado, eso, y lo que dice Celso, tenemos que llegarle a los niños, no como nos contaron a nosotros, además era todo, pues no la realidad, no era el país entero, y además eran datos. A mí me hubiera encantado tener un profe como Celso, porque además uno, los niños son como esponjitas y qué rico uno sorprenderlo con cosas, ¿no? Tener un profe como Celso, andar por un bosque, y yo siempre me acuerdo, pero no me acuerdo del árbol, que me dijo, este árbol tiene la memoria genética de donde nació, entonces por eso las hojas las bota en otoño. ¿Y cuál era? Pero eso, yo siempre digo, yo sería científica, o si me hubieran dicho de niña, ¿sabe qué? Los hongos son el internet de la naturaleza. Yo dije, uy, a mí me hubieran hecho eso de niña, me hubiera vuelto científica, hubiera investigado. Es que nos enseñan todo tan aburrido, ¿no? Esa planta que es, entonces yo no me acuerdo el género, la no sé qué, la clasificación. Ay, no, Simón Bolívar nació en Caracas, no sé qué, en qué fecha, horrible. Yo en quisiera... un potrero lleno de vacas. En Caracas. ¿Cierto? Yo quisiera decir algo respecto a los libros de Pilar. Deberían ser libros para aprender las ciencias sociales en este país, porque son libros que nos van a llevar finalmente a reconocer una identidad y una diversidad maravillosa que nosotros tenemos, pero que quedó escondido por lo que tú decías, porque nos enseñaron otra historia. Sí. Muchas veces dicen la historia de los vencedores y no la historia de los vencidos. Entonces, creo que por ahí vamos. Bueno. Sí, bueno, nos podemos aquí quedar, pero vamos a darle la palabra a Juan Camilo, sí. Porque Juan Camilo nos va a llevar a otro lugar. Él tuvo un reto muy grande, estoy casi segura, para ilustrar a Dios. A Dios, para los que no, es un libro de un poema que trae, digamos, que se actualiza con las ilustraciones de Juan Camilo, un poema de Candelario Beso. Pues sí. Un poeta del siglo XIX, pues digamos que su libro más conocido, lo hace recordar, es Los Cantos Populares de mi Tierra, de allí sale a Dios. Y bueno, otro día podríamos hablar de Candelario, de eso que además es maravilloso, y tiene ese sabor, digamos, de toda el esponposino, y bueno. Pero yo quisiera preguntarle entonces a Juan Camilo, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo lograste hacer este maravilloso libro de adiós? ¿Y cómo lograste hacer esas ilustraciones de un poema? Pues que sí tiene mucho sabor nuestro, pero que no es fácil de ilustrar. A ver, escuchamos. No, sonido, no se sonido. Te está oyendo el sonido. Estás silenciado. Sí, ya, qué pena. Ahora sí. Problema. Primero agradecerles a Beatriz, a Pilar y a Celso, pues nada, estar a compartir este espacio con ustedes. Para mí realmente es un honor total. Y bueno, pues ya con adiós, pues sí fue un reto realmente, porque pues la figura de Candelario Beso, por supuesto, para mí como ilustrador, que pues me sigo considerando que no he hecho tampoco tantas cosas como las hiciste ver en la presentación. En ese momento que María Fernanda Paz, que también fue la editora, y además que este libro fue el debut de su proyecto maravilloso editorial de Cataplum, pues todavía le ponía un poco más de presión a mi espalda salir digamos, a la luz con su editorial con este libro. Pero sí, también me generaba mucha ilusión
plasmar pues el mundo un poco que tenía Candelario, pues todo eso que hablaba un poco Celso ahora y que hemos venido diciendo sobre la exploración de la naturaleza, digamos, como la curiosidad por conocer, pues Candelario era todo esto, ¿no? Él fue como un multifacético, aparte de escribir cantidad de, pues, novelas, también escribió, pues, teatro, hizo como manuales para aprender francés, bueno, tradujo un montón de cosas, fue cónsul, hizo una cantidad de cosas, dado y siempre poniendo como de presente, pues, esa, como ese canto a su tierra, ¿no? A esas imágenes de Mompox y, bueno, del Caribe, bueno, de toda esta región bellísima. Y entonces era un poco el reto, darle con María Fernanda, siempre pensábamos como todo eso tiene que estar puesto en las ilustraciones, pero también tiene que ser una propuesta estética que al niño, pues, o al lector que vea el libro, le entre como, digamos, entre un poco por los ojos. Y ya María Fernanda, siempre la guía que me dio desde el inicio es que el libro tenía que tener mucho color. Entonces yo al inicio siempre trabajé en mis primeros libros una paleta muy apagada, un poco más apagada, y este fue como el primer libro que la acuarela como que se abrió un poco hacia el color más saturado, y eso me gustó muchísimo. Entonces yo les quiero como, ahora sí voy a compartir la pantalla para que si pueden ver, les muestro unas páginas de adiós. Y creo que ahí ya se está viendo. Sí. Y entonces, pues, la idea del libro fue prácticamente generar como un momento en donde el personaje está, pues, en un sitio alejado de su tierra, del mar. Es un poema, del mar, ¿no? Como un lamento nostálgico hacia, de añoranza al mar. Entonces, en las ilustraciones, pues, eso traté de mostrarlo desde la acuarela, porque, digamos, algo que siempre he pensado trabajando con acuarela es el agua, ¿no? El agua que cruza por muchos escenarios de Colombia, del Caribe, bueno, por todo lado, y yo trabajando con la acuarela me parecía que era la técnica adecuada para que le diera también sentido. Es bueno, como el poema es bellísimo, él lo escribió, por supuesto, con el dialecto, que eso era como una cualidad desde su literatura, ¿no? Está el lenguaje coloquial que ponía de presente, pues, el dialecto propio, pues, de los negros, ¿no? De cómo él hablaba, ¿no? De cómo hablaban. Entonces, aquí está, esta es la primera página. No sé si quieran que lo lea completo, no es tan largo, o si nos da el tiempo, o si quieren que puedo repasar un poco las páginas. Pero bueno, se ve un poco, bueno, pasa, por ejemplo, y lee algunas partecitas. Sí. Exacto. Por ejemplo, aquí, para que... la panela de este pueblo es exacta la de allá, más la melcocha de aquella, la iré al mar, unas frases bellísimas como mis paisanas son parditas, las de ustedes coloradas, más de aquellas en el pecho hierve el mar. Y entonces la idea era como eso, como generar desde la ilustración un momento en el que el personaje se sale de su realidad, que es como un poco la ciudad. Aquí en la primera página está jugando aquí como con unos barquitos de papel, y es como que empieza a imaginarse todos esos paisajes y escenarios de su tierra. Uno también quiere ir para allá. Y ahí se va generando, pues, ese poema, los momentos del poema bellos de adiós. Por ejemplo, esta que me gusta mucho, aquí el ojo se fatiga de un experto contemplar cuán variada es la hermosura de la mar. Y aquí al final, que parece una decisión también muy acertada de poner, pues, el texto como tal, como uh-huh, estaba escrito originalmente. ¿Y ese reto, qué reto mayor tuvo este libro? Pues yo creo que eso que te decía, ¿no? Como
intentar como condensar un poco todo eso que evoca el poema, porque pues, se podía, digamos, ir por cualquier lado, o sea, se podía, por supuesto, la propuesta siempre fue como, pues como la vieron muy, así, muy orientada como hacia la plástica de la acuarela, pero también me documenté mucho, digamos que no tuve la oportunidad de irme hasta, hubiera querido un montón ir a Mompox y pues, no sé, como dejarme impregnar un poco del ambiente para que eso se viviera, pero sí me documenté mucho como de las, pues que eso aparte es el oficio del ilustrador, ¿no? El estar siempre atento a lo que va a denotar sus imágenes o van a connotar también. Entonces miré mucho como los escenarios de Colombia, bueno, también pues porque también he podido ver un poco por viajes, pero por fotos o documentándome, y era ese el reto, como lograr coger toda esa documentación y volverla no algo tampoco tan de documentación, sino una propuesta plástica o estética desde la imagen, ¿no? Que también pues en los libros ilustrados tiene un componente muy fuerte, y que pues en este formato que es el álbum, por supuesto, también, que es el que yo más he trabajado, pues la imagen es importante. Entonces pues ese fue como el mayor reto. El libro también está en proceso de reimpresión, creo que también lo va a seguir, estará en México también, por ahí me contó María Fernanda, entonces pues muy contento también por ese lado. Claro. Bueno, muy bien. Cuéntenos, Celso, pues este es un tema como esa mirada a un mismo país, pues yo creo que es una obsesión tuya, desde sí. Tu mirada, digamos también de ecologista, ¿sí? Pero pues desde la literatura infantil. Cuéntanos como otros trabajos tuyos que has hecho, otros libros, como desde que te lleves en el corazón, porque pues la lista está ahí larguísima, porque tú tienes una obra muy, claro, muy diversa, muy amplia, pero esos libros como que llevas en el corazón, que ya sea porque los trabajaste mucho, porque te retaron, o porque quedaste muy contento con lo que pasó, la recepción que ha tenido por parte de los niños. Claro, bueno, mira, yo pienso que un libro que tú mencionaste se llama El espíritu del páramo, con las ilustraciones de Paula y Fernando. Ese libro ha gustado muchísimo. De hecho, fue escogido para el libro de las bibliotecas públicas de Colombia, uh-huh, y para la colección de Reading Colombia, Leyendo a Colombia, que está por allá, Frankfurt. Entonces, ese libro, lo que queríamos con el editor Mauricio Gaviria y con los ilustradores, era mostrarle a la gente el páramo para hacer que se enamoraran de él, para poder cuidarlo, porque si nosotros seguimos tratando los páramos como los estamos tratando, quitando el oro, pues en Bucaramanga había un graffiti, a mí me invitaron a una conferencia ya sobre ese tema del páramo de Santurbán, y yo vi un graffiti en una pared que decía: sin oro se vive, sin agua se muere. Uy, me pareció fascinante, porque eso es. Si desbaratamos los páramos para sacar el oro, nos vamos a morir de sed. Entonces, nuestros páramos son las grandes fuentes de agua del país en los Andes. Y además, pues que somos el único país, junto con Ecuador, que alcanza a tener un poquito, y Venezuela también. Y en África hay un bosque semejante al del páramo, pero esto es una cosa única en el mundo. Entonces, la idea era crear un personaje que llegara al páramo movido por la ambición. Y yo había visto en Chapinero una pescadería que llamaba Pescadería Mackenzie. Yo dije, ese Mackenzie es un apellido escocés. Y me fui y efectivamente me puse a indagar, y el Mackenzie es una de las casas pues de tradición en Escocia, y ellos tenían un castillo cerca del Loch Ness, del lago Ness, donde aparece ese monstruo antediluviano tan chévere. Y el tipo, yo lo puse a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como un tipo que deseaba encontrar el tesoro del Dorado. Y el tipo había investigado a los cronistas de India. Eso fue toda una investigación muy rica también, porque había episodios como, por ejemplo, un páramo en Pamplona que lo llamaban Páramo Rico, donde dice que un hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada estaba en cacerías de venados. En ese entonces, en los páramos había manadas de un macho, un venado macho con 10 o 12
venadas hembras, eran abundantísimos. Entonces los tipos iban de cacería y observaron que había alguien que estaba siguiéndolos siempre. Entonces cuando ellos se detuvieron en una quebrada, pues a tomar agua, a descansar, se acercó el tipo y le dijeron, ¿y vos quién sois? Y él dijo, soy un extremeño que me han dicho que vosotros sabéis dónde está el oro en estas montañas. Entonces los tipos, por tomarlo del pelo, le dijeron, ¿sí ve esa piedra allá que tiene un arbustico al lado? Yo sí lo veo. Yo, pues vaya, arranque la mata que el oro está ahí. Oiga, y fue este tipo y arrancó la mata y salían las pepitas de oro hasta el punto que él pudo llenar un par de alforjillas, de alforjas. La llenó y dijo, ¿cómo os lo agradezco? Ya podré regresar a mi tierra con esta fortuna. Decimos, ¿cómo encontró el oro? Sí, señor. Y resulta que en ese páramo había oro, pero en cantidad superficial. Tan pronto vino la bonanza, Pamplona llegó una época en que se llamaba Pamplonilla la Loca, porque había una cantidad de dinero, como lo que ve uno cuando viaja a zonas, por ejemplo, petroleras, que llega el vicio, llegan los delincuentes... Y allá llegaba la iglesia, porque el que se enriquecía mandaba a hacer una iglesia. Entonces el oro que había era abundantísimo, y cuando se acabó el oro superficial, empezaron a explotar el oro que estaba en rocas, en la veta. Y resulta que el sabio José Celestino Mutis, a quien tanto queremos por la expedición botánica, también era minero, y el tipo tenía ya una explotación de oro. Y la metodología era... Se cortaban los bosques, imagínate, robles, encenillos, nogales, cantidades de árboles, los amontonaban sobre la roca donde sabían que había oro, dejaban que la leña se secara, le metían candela, dicen que eso ardía hasta por meses seguidos. Y de las lagunas de agua helada del páramo habían excavado canales que llegaban hasta donde estaba, donde habían quemado esa madera. Y tan pronto ya la leña se había quemado, soltaban el agua helada, y las rocas traqueaba, tra, 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 se rompía, y después los pedacitos ya en unos molinos más pequeños sacaban el oro. Pero entonces mira la manera de sacar el oro desde esa época, 1500 y pico. Y ahora los árabes, los de los Emiratos Árabes Unidos quieren sacar ese oro que está ahí debajo de la montaña. Entonces el personaje del cuento del libro El Espíritu del Páramo, decide ir a buscar el oro de El Dorado, porque sabía que había una ceremonia que se llamaba El Dorado, lo leyó en las crónicas de Indias, todo eso está tan hermosamente documentado, pues de la balsa, donde el cacique untado de miel y de resina les polvoreaban oro, y cuando salía el sol él arrojaba figuras de oro y esmeraldas, y cuando Humboldt pasó por acá, otra vez volvemos a Humboldt, él hizo un cálculo, dijo si durante 100 años cada año los indígenas hacen esa ceremonia y en esa ceremonia llegan y arrojan por lo menos 1000 figuras de oro y 500 esmeraldas. Debe haber una fortuna inmensa en esas lagunas. Y entonces este hombre viene a buscar esas lagunas y empieza pues a entrar a ese páramo y a hacer barbaridades allá. Y el páramo lo castiga. Y si ustedes quieren saber cómo fue el castigo que recibió Edward Mackenzie, tendrán que leer el libro. Bueno, gracias, eso. Vamos, Pilar, nos va quedando poco tiempo, pero quisiera alcanzar que hable Pilar y con la misma pregunta, ¿no? Mi libro, el que conoce todo el mundo, Colombia me huele yo, que quiero mucho, acaba de salir una nueva edición, actualizado, porque lo escribí hace mucho tiempo y Colombia ha cambiado, y con ilustraciones absolutamente preciosas de Olga Cuellar. Ese libro, claro, pero también quiero, bueno, y todos los que tengo de la guerra, que son tres, el de Olga, mire, lo quiero contar, mire, tan bello, ese es el abuelo que lindo. Yo tengo en mi corazón, porque el abuelo de Colombia, mi abuelo, yo, es mi abuelo, y está mezclado conmigo. Bueno, y un libro que casi nunca se habla, tengo tres, cuatro libros, que es contada la historia a través de personajes. Celso tiene varios de la colección de Colciencias, que esa colección se perdió y son preciosos. José María Villa, que hizo el primer puente colgante en América Latina, el violinista de los puentes colgantes, además, porque era un personaje absolutamente adorable, que tocaba violín, que se trepaba a las 5 de la tarde en ese puente, que es una hamaca tejida en madera y amarrada con acero, que nadie le creía. Entonces, cuando sopla el viento y se mece como hamaca, es lindo. Pero otro personaje que yo adoro es Camilo Daza,
y ese libro que tengo que se llama Los Caminos del Cielo, es también ver toda esa época que Beatriz Elena también conoce tanto, que la ha investigado y la ha contado, ¿no? El siglo XIX, en medio de las guerras y construyendo un país, haciendo carreteras. Entonces, ya al comienzo del siglo llegan los aviones, en el siglo XIX ya llegan los aviones, y Camilo Daza decía, bueno, esto nunca va a avanzar, y era un loco, porque todo el mundo decía, ese es un loco que se arriesgaba a volar con un avioncito de juguete en un país lleno de montañas, donde tenían que limpiar un potrero para que él aterrizara. Tuvo como 77 accidentes y murió de una pulmonía, creo. Y él se amarraba, para terminar ya, en la pierna, como eran aviones abiertos, que tenían que forrar todos para no congelarse allá arriba, sin ningún instrumento, se amarraba un papelito en la pierna y un lápiz, y él iba haciendo las rutas. Decía, los colombianos tienen que aprender a manejar avión, a pilotear, porque los que estaban dominando todo, pues eran los alemanes con Skatta y la aviación militar, que la abrieron los suizos y los franceses. Entonces él decía, no, eso tiene que estar en manos de colombianos. Entonces es un personaje absolutamente adorable y que vale la pena que los niños lo conozcan, porque es que esos personajes... Claro. Ahora Juan Camilo, porque se nos acaba el tiempo. No, yo estaba recordando también un libro que trabajé con Jairo Buitrago para el Ministerio de Educación, que fue más como un friso que hicimos, que se llamó Gabriela Camina Mucho, y bueno, el texto de Jairo habla un poco de cómo es una niña que le toca caminar para llegar a la escuela, y en su trayecto el texto nos va contando, y la ilustración, pues todas las dificultades que pasan muchos niños para poder llegar a sus sitios de estudio. Hay una página que me acuerdo mucho, que el texto dice que Gabriela se escondió debajo de un árbol con una ardilla porque se asustó mucho por los truenos, y en la ilustración yo puse pues que los truenos realmente, o sea, se ve como un helicóptero que está tirando unos bombazos, pues que realmente es la realidad de muchos niños en Colombia. De ese me acuerdo también, pues me acuerdo también el que trabajamos contigo, Beatriz, pues la antología de poesía, por supuesto, es un libro que quiero muchísimo. Ay, y bueno, pues mi primer libro de poesía colombiana, yo quedé fascinada con esas ilustraciones, porque el trabajo que hizo Juan Camilo ahí fue, porque muy diverso, porque los poemas... Claro, pues era también el reto de consolidar todos los momentos históricos de todos estos poemas en una sola línea de ilustración, pero creo que el resultado es muy bonito. Y bueno, también el que hicimos para el espectador, ¿no? La crónica que hiciste de La Mirada de Yadir, pues un poco también como narraste ese contexto, pues para mí también fue un honor pues haber plasmado esa historia en acuarelas. Ay, creo sí, que eso quedó muy bien. Es una cosa chiquita que me decía la parte que dije que la aviación llegó en el siglo, al comienzo del siglo XIX, desde el siglo XX, en 1919, que empezó paralela a la aviación militar, la aviación civil, y Camilo Daza solitario desde Pamplona, que empezó a volar. Entonces, el afán. corrijo. Ay, nos quedan 7 minutos. Bueno. Tantas cosas para hablar sobre este tema. Así, un proyecto en que estén trabajando que puedan decir algo. Así, cortico. Empiezas eso. Digo yo, porque es que yo soy como el borracho que le dan un trago para que empiece a hablar y un botellazo para que se calle. Cállate, estoy, déjanos hablar de todo. Casualmente estoy terminando un libro que tiene que ver con el Amazonas. Estuve antes de la pandemia, y este es un libro escrito durante todo el tiempo de pandemia, en un refugio de fauna silvestre allá cercano a Leticia. Y allá encontré una serie de historias, algunas contadas por los indígenas y otras porque en ese refugio recibían animales que habían sido decomisados o que iban a rehabilitarlos para soltarlos nuevamente allá en la selva. Y allá tenían un jaguar hembra que se llamaba Shakira, y yo pregunté por qué le pusieron el nombre. Me dijeron, esta noche vas a ver, y a las 12 de la noche unos rugidos tremendos, y yo pregunté qué pasa, y me dijeron, Shakira está cantando. Está entonces le puse el nombre, bueno. Siaki, porque el jaguar se escapó una vez de la jaula,
Y eso fue un caos tremendo tratando de volver a agarrarla. Entonces, pues yo le meto ahí toda la aventura de cómo ella tiene que ser rescatada. Y el compañero se llama Taro, que significa primer hijo varón, que fue un jaguar que tuvieron también en un pueblo de esos donde tienen animales silvestres amarrados con cadenas para que los turistas se tomen fotos. Y una vez ese jaguar mordió al cuidador que tenía, pues lo mordió en la rodilla y lo iban a matar. Y al jaguar este hembra también que se hablaba de la jaula la iban a matar. Entonces llega Baimashe, que es el espíritu del Amazonas, el señor de los animales, y convoca unos personajes para salvar esos animalitos. Muy pronto sabrán ustedes bueno. cómo los salvamos. Listo, Pilar. Yo estoy tratando de empezar con la segunda parte de este libro. Este es mi último libro, La historia de los viajes y la abuela, que es historia de Colombia. Sí. Contada por una abuela y sus dos nietos que recorren el país buscando las huellas del pasado. Pero este llega hasta el momento en que los españoles empacan sus baúles y se van. Entonces, la segunda parte, un poco más complicada, yo creo. Y de ahí pues, estoy agarrada de reto de Luis Elena, el de María Cano, que es precioso, maravilloso. Entonces, bueno, cubre una etapa larga bueno. de lo que yo pienso escribir. Entonces, estoy leyendo mucho. Hay que leer mucho. Estoy haciendo como la ruta de los viajes que tengo que hacer y como ahora no podemos viajar, pues entonces toca, toca leer y leer y leer. Por eso el tiempo sirve, este encierrito sirve para uno meterse en los libros e investigar. Se necesita investigar. Pero nos debemos una ida a Mompox. Sí. Sí, total. Yo estoy trabajando ahorita precisamente con un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama Territorios Narrados. Estamos empezando a hacer una narración de una comunidad indígena del Nariño, de los Awá. Entonces estoy iniciando ese proceso de edición y de ilustración. Yo creo que a final de año ya lo tenemos listo. Entonces, pues estoy en ese proyecto súper lindo. Creo que también voy a ir hasta el resguardo a un taller de ilustración. Entonces, pues nada, estoy muy, muy entusiasmado con ese libro. Hay que escribir un libro que se llama Los Viajes Soñados. Ahora estamos entre todos. Total. Ay, qué menos. Yo leyendo los libros de centro de la colección de conciencias, que también me sirven para esta nueva etapa. Sí. Uy, pero es que esa colección es maravillosa. Es una maravilla. Yo ahora que estoy arreglando mi biblioteca. No sé por qué nadie le pone cuidado. Sí. Manuel Uribe Ángel, todos esos personajes tan bonitos, tan interesantes. Tan bello. Bueno, pues de verdad voy a leer así rápidamente la lista, que yo estoy convencida que esta lista la vamos a seguir ampliando y con todo lo que se está produciendo ahora y en pandemia, pues con mayor razón. Diversas miradas a un mismo país. Así vivo yo, Pilar Lozano, Random House, El Árbol de los Tucanes, Celso Román, Michi Peláez, Panamericana, El Moán, María Inés McCormick, Paula Ortiz, SM, La Voz de los Hermanos Mayores, Clarisa Ruiz, Alecos, SM, Ceiba, de Ángela Cuartas, SM, Adiós, Candelario Beso, Juan Camilo Mayorga, Cataplum, Narraciones Indígenas de la Sierra, Adi Martínez, Norma, Narraciones Indígenas de la Selva, Juan Cairú Náfaro y Sabina Londoño de Norma, Narraciones Indígenas del Río Grande de Francisco Ahué, Norma, Narraciones Indígenas del Desierto, Ezequiel Prieto de Norma, Barú, La Mariposa Azul de Sarita Kendall, Elizabeth Willes, Norma, El Hombre, Caimán y otros cuentos colombianos de José Luis Díaz Granados con ilustraciones de Dipacho, Norma, y El Espíritu del Páramo de Celso Román, Paula Romero y Emanuela Verde de Monigote. O sea que, pues, los invitamos a quienes nos escucharon como a ir a mirar, a explorar, a comprar, a leer todos estos libros. Y de verdad, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Celso. Gracias, Juan Camilo. No. Creo que tuvimos una mesa muy rica. Y nos debemos un cafecito o un vinito para seguir conversando. Total. Nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias. Una feliz tarde a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Abrazo. Chao.
Thank you.